Chugar. Suelte esa sandía, Chugar. Mira, ahí está la muchacha, ve, Chugar. Chugar, suelte la sandía, ahí está la muchacha. Sí, sí, sí. Dios la va a tener, ve. Vaya. Chugar. Miedo, le va. Se grita, dice Chugar. Mire. Permiso. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ajá, ¿de dónde son ustedes? ¿Del barrio Las Flores? Ah, ok. ¿Ya rato están por acá? Sí, ya rato. ¿De qué hora usted? Desde la 1:30 estamos acá. Ah, pero sí dije que a las 2 íbamos a llegar, ¿verdad? Sí. Ah. No hice tan mal el cálculo, miren. No, es que no andábamos perdidos, andaban buscando allá. Andaban buscando la family. Ah, pero como tres veces. ¿Qué pasó? La vaca, ah, sí, no cabía, sí, lastimosamente. La pura pena cabía este coche. Es que sí la encontré, pero ya muy tarde, nos dijeron y no, ya era. Ajá, era cuñado de mi abuelo, me dijo. Cuñada de mi abuelo. Y si íbamos a buscar a la única familiar que estaba viva de las viejitas de antes, no iba a llegar tiempo y ya no íbamos a estar aquí a la hora. Así que por eso. Ajá. ¿A dónde? Pero es que mire, tenemos que pedir la comida porque ya es tarde. Entonces, ¿a quién? Pero hay que buscar un suscriptor de los del restaurante, pues vaya. ¿Quién era el suscriptor? Va, veamos. Ella. ¿Es cocinera de ellos? Vaya, vamos a ver. ¿Usted es suscriptora? No, ¿quién fue? La cocina cama, la que dice Free Fire. Ella es suscriptora. Pruébela, hágale preguntas. Mira, pues sí, suscriptora. Ah, pues sí, suscriptora. Se nota. Se ve, se nota, se siente. Prueba los nombres. Se siente. Venga. Vení, Paola. Venga, Free Fire. Venga, Free Fire. ¿Usted nos sigue nosotros? Sí. Desde el 4K, El Salvador. Ajá, más o menos. Vaya, ¿cómo se llama ella? Es que no me recuerdo el nombre de ella. Uh-huh. Melija, Cuquita, ajá. No, no anda. Pero sí se da cuenta que tiene. No, se parece, pero no. Bueno, no me acuerdo, pero me tengo que ir. Ya la llamaron para usted, qué rápido. Sí, que soy la que está dando la bebida. Ah. Casi la jefa, pues. Ah. Pues si no puede dar descuento usted. Sí. Ajá, menos del 80. Yo que vamos a comer de gratis. No es nada, hablo del 80%. ¿Para cuánto la mesita? Para lo que sean gratis. Para todos. Además, esto es para ustedes. Yo pensé que al diablo se le iba a dar, fíjate. Yo pensé que al diablo. Bueno, ponete ahí enfrente, hija. Pues claro. Yo comer de gratis quiero. Ah, pues quiere que la contigue y allá atrás. Vaya bicha, querés mamar, dice. ¿Para cuánto la mesa? ¿Para qué vas a comer rico? No sé. Aquí manda la patrona donde quiere comer. Aquí. Vaya, aquí entonces ya manda ella. Actitud, atender rápido. Ajá, cabal. Vaya, sabroso, precioso. Que nos parta la sandía, dígale. Ah. Hey, la sandía, pues usted dijo que iba a partir. Claro, le damos el cuchillito hasta platitos para que vaya, nos partan. Vaya, para vaya. Tira la sandía, vos. Agárrame. ¡A la garduña! Te bajó, Jessica. Qué importante. Es pipaño, es pipaño. Se nota que se nota como que maleta de doble sabor. Ajá. Se nota así. Medio rarito, se mira. Sí, tengo suerte, Johnny. Algo así como Franklin, se mira. ¿Cómo? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Marica. Y ella aquí lo está escuchando. ¿Qué pasó? Dice, cama, se hace el ofendido después de que aceptó ni cocinando que hacer. Ese show, hija, show. Seguramente, diablo, con tu show. Es que ahorita dice que show porque ya no le ha depositado. Mira la Alejandra. Mira la Alejandra, ve. Don Johnny, sí, ya la bota, Alejandra. Anda, por eso digo, o sea. Ya le voy a decir a la Emily, vas a ver. Y me dijo, suero, le dice ya. Ya. Bueno, me dice, pues, pero así veo yo los caminos. Igual que la norma, yo veo que anda. Y me dijo, mira.
Vaya, ajá, entonces. Desviadas, pero ahí andan. Entonces. Entonces, vamos a pedir o qué vamos a hacer. Hay que pedir y lo que hija, primero tenemos que pedir y luego nos vamos a conocer. Vámonos pues. Porque allá por culpa de este gracia. Ah, vaya, con eso hacemos. Un menucito, por favor, menucito. Un menucito, rapidito, así. Ay, Dios, pero aquí no cabemos, bo. Pescado frito, ¿cuánto es esto? ¡Oh! ¡Qué caro! No, está más barato. Ah, pues no, cambiamos de. No, sí, pues. ¿Quién dijo? Estaban gritando los precios. Pechuga la plancha, 8, 9. ¿Cómo no? Todavía estamos a tiempo. Y allá valía 6, 6, 5. No, no. Iba a borrarle el precio. Oígalo, pues. No se puede. ¿Cómo es el precio? Yo quería un pescadón, pero mire, ¿cuánto es el pescado relleno? $16. No fui yo, fue la patrona. Ajá. Y el otro pues. Ajá. Allá nos iban a mandar. Hoy sí se va a enojar, no escucho. ¿De qué? ¿Quién? ¿Quién se puso a renegar? ¿Qué dijo? Ya voy a ir, pero... Ah, pues, ¿qué dijo? Que yo no voy a ir arrugando. Aquí está el pescado. Frito, $10. Ah, lo mismo. 10 y 15, depende del tamaño. Dicen, a ver, 12. ¿Y las carnes? Creo que el relleno está más barato. Ah, lo mismo, 8, 8.50 o el de aquí. Ah, pues lo mismo. Ajá, pues lo mismo. Sí, pues claro. ¿A dónde está? Es más bueno, ¿eh? Va a tres pollitos, pues. Ni mi este, ni la salabia como estos dos. Hasta que las convencieron. Pues claro, son vendedores, ¿sí? ¿De dónde me sacaron esas cosas? Ajá. Míreme, igual que cuando me ofrecieron el paquete de Claro, me bajaron la luna y la estrella. Bien alegre, por eso la cosita. No saben ni de dónde la sacaron. Con que de peores sacan cosas y me la dan también. ¿Y por qué lo puso ahí? Porque ahí. ¿De dónde lo sacaron? Basurero. No. Peor. No hay. Puela. Vaya, pues. Veamos, pues. Ah, sí, el otro. Aquí, pues. Mira lo que es, Julio. Ya que puedes entrar a la venta de camisas, dije. Pero como no le fue nada bien, dije, porque dije que originales, dije que era. Ya abandonó. Este. Amazon te manda. Este, ¿vas a invitar a los suscriptores también, pues? Sí, ya les dije yo que... ¿Ya les dijo? Sí, que vengan aquí. Sí, porque ya tuvimos... ¡Eh, Miguelito! ¡Venga! Pero no es parte de eso, dicen que para allá vamos ahorita. ¿Qué dice ese? ¿Ah? Con vos querían fotos. Tacos de res, $4.50. Mira, vos te vas a un restaurante, ¿ves? Burri... Ey, pero aquí es comida mexicana, está mejor, fíjese. Mejor un burrito, cada uno va. Ay, de los dos. ¿Y aquí habrá mexicana también? Sí, es que los dos restaurantes son de los mismos. ¿Dónde está el día? O sea, aquí venden mariscos y venden comida mexicana. Puerto Marisco. ¿Y ese se llama? Joana, pero es que este es de otro. Es que son de los mismos. Es de aquel de llave, restaurante Joana. Yo creo que más atrevo la otra. Joana Playitas. A mí me ha gustado este más. ¿De cuál? Ah, del tag. Ah, entonces sí hay comida mexicana. Ah, pues todo está sí, comiendo. ¿Y qué van a comer ustedes? ¿Qué se puede comer? Pues mire, tacos, se miran bien. Tacos de lengua, al pastor, burritos, tortas, nachos, quesadillas. Se mira bonito. Pero si no se hace hambre ahí. Es que sí, te van a comer. Yo sinceramente he pensado a pescado. ¿Pero por qué vale tanto un pescado aquí? $12. Está con todo seco. Pues sí, ¿por qué vale tanto un pescado si estamos a la orilla del mar? A la orilla del mar. Así pasa en la barra. De que si uno va a donde los rancheros, que viene el pescado recién lo saca de ahí, obviamente que hizo lo del aparato. Pero ya cuando va frito, cobran el aceite. Johnny, ¿por qué no me dijo? ¿De qué? Los pescados que lo hemos traído también quiero freírlos aquí. ¿De la serie? Pues sí. Aquí que andábamos en comuna un día. Un día antes no hubiéramos ido a pescar allá. Pues claro, pero como. Mejor vamos a pescar ahorita. La serie que no pescado. ¿Qué pasó?
Hola. Sí, pidan ya. Vaya, entonces, si quieren ir a conocer más allá, tienen que pedir ya aquí la comida. Pero yo no veo a nadie que ponga. ¿Y dónde está la lista o algo así? Ahorita le va a tomar el pedido al compañero. Ya, Carlos y marisco y este de comida mexicana. Vaya, esta quiero yo. Vaya. Pidiendo la orden. Pueden pedir cualquier cosa de comida mexicana y de aquí, no sé, lo veo muy caro todo. Agárramelo, porfa. Yo tampoco me digo. $15, $16, la carne $8.50. Y las aves, pechuga. Vaya, entonces, carne a la plancha o pechuga, para los que no quieren comida mexicana. Hamburguesa también. Ah, pero está infantil. Y de ahí todo está caro, va. Pescado frito de 8.50, sí tienen que decir que tiene que ser pequeño. Ya va a ser la de para que comer pescado frito. ¿Y aquí qué hay? Bebida. ¿Y aquí qué hay? Los que no venden comida mexicana. Pechuga o carne a la plancha o pescado frito, pero de 8.50. Pero no, está muy caro. O hamburguesa. Y ahí no hay nada barato, huele mucho caro. Sí, está mejor la mexicana, efectivamente. Pechuga empanizada, pechuga salsadón. No, mariscada cara, creo que hay mariscada $12 la más barata. $20 la grande. La langosta rellena ahí en el tunco. 15, 20. $21 cuesta. Una langosta ahí en el tunco, bueno, eran dos, pero $21 costaba una langosta rellena. Una sola. Pero eran, o sea, en el plato venían dos langostas. Imagínense, solo porque invitó al hermano, ya está sacándolo, imagínense. Imagínense. Una vez invitó al hermano a comer y ya está sacando aquí. Imagínense, nos invitaron a nosotros a Faika algún día. Está regamos, definitivamente. Todos los días fuera, Dios. Vaya, hagamos la orden rápido, pues. Y nos vamos a caminar a conocer, porque si no, no vamos nunca.